A partir de este jueves 19 de enero, se transmitirán, a través de la pantalla de C7 Jalisco, 12 nuevas producciones hechas por la televisora alemana Deutsche Welle. Así se anunció durante una firma de colaboración entre el director general del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Alberto Mora Martín del Campo, y el representante en México de la Deutsche Welle, Manuel Méndez. Estamos de manteles largos porque Gracias. retomamos esta eh, formal relación con Doche Vele, esta empresa hermana de producción cultural, que ya había estado, eh, como bien lo mencionas, en la pantalla S7, y hoy recobramos esta... Relación virtuosa, afortunada, que nos va a permitir compartir los contenidos que se hacen con una de las más altas calidades de producción que podemos tener en la pantalla chica. El representante de la televisora alemana, Manuel Méndez, detalló que entre los nuevos programas a transmitir están Euromax, Todo Gol, Al Volante, Cultura.21 y Destino Alemán. Estar en la segunda ciudad más grande de México no es cualquier cosa, entonces el, el, el material que nosotros ponemos en la señal de satélite y que es producido de manera, no sé si ya lo sabían, nosotros producimos este canal de televisión en español 24 por 7 íntegramente en Berlín, o sea no, no se produce en ningún otro lado, todo sale de nuestras instalaciones en Berlín. Eso le da un valor agregado al momento en el que lo pones en la pantalla, porque dices, eh, la televisión alemana, la televisión pública alemana, la Deutsche Welle. El director general de C7 Jalisco agregó que estos contenidos refuerzan el objetivo que tiene el sistema jalicense de radio y televisión, el cual es darle difusión a la cultura. Vamos a generar una serie de, de actividades, de de convenios, de acuerdos que nos permitan eh, cumplir con nuestro ob objetivo original, que es la difusión de la cultura, la difusión de las artes, la difusión de la información, de los valores, de eh, la educación, que nos permita promover una mejor sociedad. En el convenio de colaboración también se contemplan contenidos relacionados al ámbito político, detalló la coordinadora jurídica de C7 Jalisco, Sofía Ramírez. El día de hoy el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión celebra un contrato con la institución pública denominada Douchebele, la cual es una televisora pública y al igual que el Sistema Jalisciense tiene entre sus objetivos principales mantener a la sociedad Informada sobre los acontecimientos más relevantes en el ámbito político, económico, social y cultural. El director de Administración y Finanzas de C7 de Jalisco, Fernando Pulidoquín, adelantó que el siguiente paso será retomar la realización de contenidos con equipo del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y que estos se transmitan a través de la señal de la Duche Vele. nuestra. Relaciones pasadas con Dolce Vele, se hizo ya unas colaboraciones de producción, entonces se va a buscar de inmediato hacer de nueva cuenta producciones con nuestro equipo, nuestro equipo técnico y personal para poder transmitir y grabar programación para Dolce Vele. Finalmente, el representante en México de la televisora alemana, que tiene sus oficinas centrales en Berlín, refrendó su compromiso de trabajar de la mano con C7 Jalisco. Para nosotros, para la Deutsche Welle, es un verdadero gusto regresar a esta casa que hemos considerado nuestra. Así nos hemos sentido con nuestra casa y, y, y saber que vamos a volver a trabajar. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luevanos, C7 Noticias.